Para el verano venimos muy bien, venimos con una gran cantidad de reservas. Creo que la gente está esperando la confirmación del previaje 4 y creo que una vez que esté anunciado eso con los alcances en cuanto a fechas y demás, ahí se va a empezar a concretar todos los movimientos y las consultas que estamos teniendo en cuanto a reservas. Me parece que vamos a estar hablando de un verano muy interesante como fue el pasado, que fue un récord absoluto. Bueno, la gente está necesitada de festividades, se lo vio en la fiesta de la Tronchita, se lo vio en las diferentes fiestas que se han ensayado en los últimos meses, como la Ciruelo, como las diversas presentaciones culturales y ferias, ¿no? Sí, la verdad que fueron dos fiestas que estamos tratando de impulsar y que puedan quedar año tras año y que vayan creciendo, como esto que hablábamos del paseo navideño, como son estas dos fiestas nuevas, que fue la Noche del Turismo y la fiesta del Ciruelo en Flor, donde ya tenemos también partida, o por lo menos es lo que se puso, todavía está aprobado el presupuesto para el año que viene, y esperemos que podamos realizar la fiesta del esquí. Se le puso una partida importante a la fiesta del esquí. Esperemos que sea tomado en cuenta porque me parece que no podemos perder esta fiesta que hace ya más de 4 años que no se hace, pero necesita un aporte y un presupuesto acorde a la importancia que tiene. ¿Se piensa hacer una reformulación del formato de la fiesta? Sí, en realidad, a ver, hay muchas alternativas, pero para todos necesitamos un presupuesto importante. Hay una alternativa para hacer algo diferente con algunos saltos. Nos presentaron un proyecto que está muy interesante, pero entiendo que requiere de mucho trabajo para hacer algunos saltos ahí en la estación de La Trochita y justamente involucrar a La Trochita, que es nuestro ADN turístico, diría, aprovechando también estos 100 años del tren. Entonces creo que hay mucho para trabajar, pero bueno, necesitamos un aporte importante, no solamente para tener un evento musical trascendente a nivel nacional, como el que históricamente siempre se hizo en la fiesta del esquí, que hace 4 años no se puede hacer por falta de presupuesto. Ya de elección de reina no se habla más. No, eso es un tema que creo que ya está superado, pero bueno, me parece que hay que pensar ya en otro formato. No, no.